Muchas gracias a la universidad por la invitación en el día de hoy. Para mí es un placer poder acompañarlos y ver tantos jóvenes que estén interesados en mirar cómo se puede potencializar una de las tierras más lindas que tiene Colombia, que es el Huila. De verdad que son realmente muy afortunados de ser de esta región, donde las potencialidades aún están por verse en su aspecto de oportunidades. A mí me invitaron a hablar sobre cómo el acuerdo comercial ha beneficiado al país y cómo también ha sido para el Huila y qué oportunidades hay. De los que están aquí presentes, ¿saben o cómo creen ustedes que le ha ido al Huila por el acuerdo comercial por Estados Unidos? ¿Qué es lo que más vendemos? Sea fácil, ¿no? ¿Y qué más vendemos que no sea café? No, pero no puede contestar la alcaldía, me perdonan, pero los jóvenes que están acá atrás, que me ayuden a contestar, a ver si ustedes se quedan callados, por favor. Jóvenes, ¿qué creen ustedes? ¿Frijol? No. ¿Tilapia? Sí. ¿Y qué hay en Huila que pudiéramos vender a Estados Unidos? No frijol. ¿Otro producto? ¿Aguacate? Muy bien. ¿Pasiflora? ¿Italia? No, no estamos tan mal, sí están... Hace 100 años, están, hace 100 años, también, hace 100 años vendíamos pingo. ¿Así? ¿Y alguno de ustedes conoce un poema de café? Para comenzar, ya que hablamos de la importancia del café. A ver, y comencemos con el poema del café, que me parece importante. ¿Por qué? Porque efectivamente el café es el producto que el Huila tiene prioritario y que hace parte de la cultura colombiana. Somos todos cafeteros. Y en gran parte somos todos cafeteros porque el Huila produce café. De hecho, es uno de los territorios donde más café se produce en Colombia y ha ido creciendo de una forma importante. Vengo de familia costeña, aunque no tengo el acento, soy samaria, pero mi esposo es de una región cafetera. Y siempre les he oído este poema del café, donde realmente demuestra la importancia que tiene, el amor que desarrolla, pero al mismo tiempo las oportunidades que puede generar a los jóvenes en esta región. Entonces, me permiten decirles este poema. No soy muy buena declamando, y menos costeña la rapidez que hablamos nosotros, pero voy a hacer mi mejor intento. Dice: ¿a quién le presta, me dirás, Marcelo, al ánimo que duerme entumecido, aquel supremo eléctrico fluido que lo levanta de la tierra al cielo? ¿Y quién le da, si encontrase abatido, la esperanza del prodigio anhelo? ¿Y quién en las horas del quebranto y duelo fuerzas le da para elevarse erguido? ¿Será la religión? Valiente godo. ¿El amor? Te engañas torpemente. El placer, te sumerges en el lobo. Entonces me declaro incompetente, hombre de Dios. Lo que lo puede todo es una taza de café caliente. Y eso es verdad. Lo que lo puede todo es una taza de café caliente. Y Colombia ha logrado a nivel internacional tener el reconocimiento del café y lograr llegar a mercados con este gran producto que todavía tiene un camino por recorrer. Sé que la presentación debe estar muy enfocada a tema de café y cacao, pero yo me salí un poquito del café y cacao porque sabemos de la importancia de estos dos, pero hace falta diversificar en otros más. Y cuando uno mira, y la idea de la agenda que quiero presentarles es mostrarles sobre el acuerdo comercial, qué ha pasado, cuáles son las oportunidades para el Huila y hablarles de un tema que me parece realmente importante en el contexto en el que estamos, y es el crecimiento del país y el crecimiento en la región. ¿Qué ha pasado en estos 12 años de acuerdo comercial con Estados Unidos? Lo primero es que se habla de que la canasta exportadora no se ha diversificado. Y efectivamente seguimos exportando los productos tradicionales, pero ¿quién dice que exportar productos tradicionales no es importante? ¿Quién dice que podamos crecer en café no es importante? Es un producto tradicional.
que sigamos abarcando los mercados y sigamos produciendo. Efectivamente, tenemos que seguir fortaleciendo lo que somos buenos. Y lo que somos buenos son productos tradicionales. No hay que dejar de producirlos, sino más bien es complementarlos. Y trabajar mancomunadamente para que tengamos productos que nos estén dando el corto plazo o el inmediato plazo, seguirlos mejorando para seguir vendiendo y seguir teniendo recursos. Pero al mismo tiempo complementarlos con otros productos que nos puedan diversificar aún más. Pero no quiere decir uno o el otro. Quiere decir complementemos. Y eso ha sido lo que ha pasado con el acuerdo comercial. Hemos fortalecido los productos tradicionales, pero también empezamos a complementarlo con otros productos. Cuando se dio el acuerdo comercial en el 2012, y 5 años antes, porque la negociación duró 5 años, nosotros teníamos de la canasta de productos no mineroenergéticos, hacían solamente el 29% del total de productos exportados a Estados Unidos. El año pasado fue 59%. Eso quiere decir que hoy se exportan más productos que no son petróleo y minería de Colombia a Estados Unidos que lo que hacíamos en el 2012. Y eso es una diversificación importante. En el sector agrícola, 153 productos no tradicionales, ¿qué quiere decir no tradicionales? Quitando café, flores y banano, han crecido 210% sus exportaciones a Estados Unidos. Son 101 productos con pasaporte sanitario. ¿Alguien sabe qué quiere decir pasaporte sanitario? No los adultos de acá adelante, yo estoy hablando de los jóvenes. A ustedes ya les dejé de hablar. Los jóvenes, ¿saben qué es un pasaporte sanitario? A ver quién. ¿No? Básicamente es cumplir con los requerimientos de producción, lavado y exportación para llegar al mercado de Estados Unidos, que tienen una certificación de la entidad sanitaria de Estados Unidos permitiendo que Colombia exporte esos productos. Entonces, por ejemplo, para yo poder exportar café a Estados Unidos en grano, tiene que cumplir con unos requerimientos establecidos por la agencia sanitaria en Estados Unidos, aprobar ese procedimiento para validar que Colombia lo pueda exportar. Y ya tenemos hoy en día 101 productos que se pueden exportar a Estados Unidos cumpliendo con los requerimientos del pasaporte sanitario. Anteriormente, cuando estábamos antes del acuerdo comercial, eran muy poquitos productos los que tenían ese procedimiento validado. El sector manufacturas también ha sido un sector que ha impulsado las exportaciones. Son 748 productos en manufacturas que han crecido 492% sus exportaciones a Estados Unidos. El número de turistas. Nosotros en el 2012 teníamos 330.000 turistas, el año pasado fueron 1 millón de turistas estadounidenses que vinieron a Colombia. ¿Por qué es importante un turista internacional y sobre todo un turista de Estados Unidos, que son de los que más gastan? Porque el gasto promedio, y no quiero decir que no tengamos que fomentar nuestro turismo a los colombianos, por el contrario, ustedes deben de, su primera intención de turismo debería ser en Colombia, conocer su país, la riqueza, la diversidad. Sin embargo, el poder adquisitivo que tiene un turista internacional versus el poder adquisitivo de un turista colombiano es realmente diferente. Mientras un turista colombiano en una semana puede gastar más o menos en temas de hotel y gastos en comidas y experiencia, puede estar alrededor de unos $120, el internacional es $1,500. Entonces, esa es una razón muy importante por la cual es vital desarrollar una estrategia de departamento, de ciudad, que permita atraer los turistas internacionales a el lugar. La inversión extranjera, que ha permitido no solamente transferencia de conocimiento, tecnología, recursos, también genera empleo. Hoy, por ejemplo, de la inversión de Estados Unidos, 1 de cada 3 inversiones durante los 12 años del acuerdo comercial ha sido de Estados Unidos. O sea que realmente el acuerdo comercial ha impulsado no solamente productos, que la gente piensa que el acuerdo comercial es solamente para exportar productos de manufacturas. No, va mucho más allá. Un acuerdo comercial tiene diferentes capítulos que incentiva el desarrollo
de turismo, comercio, cooperación, exportaciones, inversión. Y el tema del número de empresas exportadoras nuevas, se ha crecido en un 8% el número de empresas que están exportando a Estados Unidos. También el acuerdo comercial tiene un capítulo que es de cooperación económica, y antes del acuerdo comercial estaba muy enfocado a los temas relacionados con narcotráfico. Hoy en día se ha venido diversificando también esa cooperación, y hay recursos de Estados Unidos que están siendo direccionados en Colombia con temas de gobernanza, desarrollo legal, judicial, agricultura y desarrollo productivo. En fin, no podemos decir que estamos chuleados y que ya listo, nos ha ido muy bien con el acuerdo comercial. No, porque persiste el reto de aprovechamiento. Todavía hay un camino importante para poder lograr aprovechar el acuerdo comercial, y quienes tengan productos para exportar, estoy segura que si cumple con los requerimientos, tiene un conocimiento claro del mercado, del consumidor, y hace la tarea bien hecha, puede vender exitosamente en Estados Unidos. ¿Y cómo le ha ido a Huila dentro de este contexto? Lo primero es, si no tuviéramos el acuerdo comercial, ¿cuánto estaríamos pagando para poder llevar el café a Estados Unidos? Además de lo que ustedes cobran o cobrarían, jóvenes productores de café, por vender ese café en Estados Unidos, es decir, algo, cobraría la libra a, pongámosle, $2. Adicionalmente a eso, a ese costo de ustedes, tienen que sumarle entre un 10% o un 20% adicional, que es el arancel de entrada a Estados Unidos. Hoy, el acuerdo comercial elimina ese costo y ustedes van a tener una ventaja contra otros países que sí lo tienen que pagar. Entonces, adicionalmente, de tener una seguridad sobre cuál es esa posición y cuál es ese valor que yo puedo vender en Estados Unidos, el acuerdo comercial les da una competitividad en el costo también. Y eso, pues efectivamente, no lo tienen muchos países. Estados Unidos no tiene muchos acuerdos comerciales con países, solamente 11, lo cual es realmente importante porque uno de esos es Colombia. En exportaciones, digamos que también se ha diversificado, en el sentido de que dejamos de tener una dependencia del sector minero energético en el 2012 del 71%, a pasar al 1% en el 2023, y el 99% de los productos que ustedes exportan a Estados Unidos son productos no mineroenergéticos. ¿Por qué es importante? No quiero decir que producir petróleo y minería sea malo, por el contrario. Yo soy de la teoría que nosotros tenemos que seguir fortaleciendo el desarrollo productivo legal de petróleo y minería para seguir teniendo unos recursos financieros que le permita al país contribuir al bienestar de los colombianos y al mismo tiempo hacer un proceso de complementación con los productos no mineroenergéticos. Vuelvo y digo, no es uno o el otro, son los dos complementarios. Y buscar ese proceso de transición energética definitivamente es importante. Pero no podemos hacer switch off en un parámetro que nos da en este momento no solamente energía, sino también recursos, por algo que todavía no tenemos. Y eso es parte importante del ejercicio que hay que construir y acompañar a construir. Estas son las 10 exportaciones principales, muy bien dicho anteriormente. Pero si ustedes ven, está extremadamente concentrado en café y tilapia. No hay nada más en la canasta exportadora realmente que vaya a impulsar al Huila para aprovechar mercados internacionales. Y no solamente es Estados Unidos, también es Europa, ahorita que estábamos viendo la presentación de una persona desde España, entiendo que era desde España. Pero no hay nada que realmente esté creciendo de forma importante. Y este es un primer llamado a la universidad, a la Cámara de Comercio, a los empresarios, a los jóvenes. Estas son unas tierras muy bondadosas. No quiero decir que dejen de producir café, por el contrario, sigan produciendo café a gran escala, el mejor café de Colombia, que haya más procesos de valor agregado relacionado con el café, por supuesto, tilapia también. Pero hay que empezar a impulsar otros sectores que complementen y que ayude a generar una canasta
exportadora con menos riesgo en dos productos. Los 12 años de TLC también han significado para el Huila un crecimiento del 137% en el turismo. Sin embargo, ustedes pueden ver que el número de turistas que llegan por parte de Estados Unidos a Huila es muy poquito, 1.285, teniendo varias experiencias turísticas interesantes en la región. ¿Qué hace falta para atraer más turistas? ¿Qué hace falta para lograr que se interese el colombiano en venir más al Huila? Y eso es una tarea que también es un trabajo público, privado, jóvenes, academia, todos juntos, de lograr hacer un ejercicio para una estrategia que crezca el turismo en la región. Hay nuevas oportunidades y, por supuesto, no puedo dejar de seguir mencionando Café y Tilapia. Son y se sigue manteniendo esa oportunidad en Estados Unidos. Sin embargo, también hay otras donde uno podría empezar a mirar qué acciones o qué se puede producir en estas tierras, qué se puede complementar en la producción del café en la misma categoría y las mismas cualidades del suelo que pudiéramos llevar al mercado de Estados Unidos y a otros mercados. La complementación siempre es buena, y la dependencia de un solo producto, si bien hace una especialización, también en momentos de necesidad, pues efectivamente no hay un plan B que permita seguir construyendo en el territorio. Aquí podemos ver la importancia del café en Estados Unidos. Es el principal importador en Estados Unidos, Colombia, el principal importador en Estados Unidos de café, y el Huila hace el 2.5%. Eso es enorme para un mercado como Estados Unidos. Ustedes no saben la importancia del café huilense en Estados Unidos, que ya hoy en día hace parte del 2.5% del mercado. Y todavía tiene un camino por recorrer, todavía tiene espacio para crecer. Y cuando lo comparamos con otros países como Brasil, Suiza y Canadá, tienen una ventaja comparativa revelada frente al producto de estos países. ¿Qué otras oportunidades se pueden desarrollar con café en Estados Unidos? Aquí lo que tenemos es un mapa de análisis que hicimos en la Cámara Colombo-Americana, donde pueden ver, los verdes son los que ya están conquistados, que tienen un crecimiento importante, son 6 estados consolidados con el café. Hay otros 6 que empiezan a tener crecimientos de más del 100% en la venta de café, pero hay 11 donde apenas empiezan a mostrarse esas compras a nivel de Estados Unidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llegar a esos 11 para seguir impulsando el café de la región, porque hay ya consumidores que están empezando a entender el valor agregado que tiene y la importancia y la calidez y la calidad del café del Huila. Hay 11 estados nuevos que tienen esa potencialidad. En el cacao, lastimosamente, la situación es totalmente diferente a la del café. Es totalmente desconocido el cacao colombiano del Huila en Estados Unidos. El 99% se vende a Bélgica, lo cual es uno de los sitios más importantes de consumo de cacao a nivel mundial, pero Estados Unidos también es un gran consumidor de cacao. Importa 6.174 millones de dólares al año, lo que hace que tenga todavía una oportunidad importante. Las connotaciones del cacao que se requiere en Estados Unidos seguramente son diferentes a las connotaciones del cacao que se requiere en Europa. Sin embargo, hay nichos de mercados que son iguales. Entonces, no es excluyente poder vender el producto que se vende hoy en día en Bélgica, poderlo vender en nichos de mercado dentro de Estados Unidos. Y ahí hay una oportunidad importante también por llegar en diferentes presentaciones. Aquí, qué pena que se traslapó la información, pero básicamente, al igual que el café, tenemos 3 estados que han sido conquistados con cacao colombiano en pequeñas proporciones, 3 estados que vienen creciendo en 100% en la compra de cacao y 10 nuevos
O sea que efectivamente oportunidad hay. ¿Qué se requiere? ¿Quién me dice que se requiere? Cumplir los requisitos. Uno es cumplir los requisitos, muy bien. Validar si tenemos el procedimiento adecuado para poder llegar a Estados Unidos con cacao desde el Huila. ¿Cuál otro? Promoción. Promoción, importante. Calidad. Calidad. Yo creo que la calidad la cumple, porque si ya están vendiendo a Bélgica, pueden tener ese nicho de mercado especial con las connotaciones del mercado europeo en Estados Unidos. Estados Unidos es un país que tiene unas cualidades interesantes para quien quiera vender. Lo primero es que hay consumidor para todo. El problema es que tienen que cumplir con las normas, los requerimientos, hacer un buen análisis de mercado, tener las cantidades, ser cumplido. Si se comprometen con que envían 2 kilos, sean 2 kilos y que llegue al tiempo donde están diciendo, que sean juiciosos en la respuesta. Un comprador que había, de hecho, un exportador colombiano que estaba muy emocionado porque había podido venderle un producto, su producto a Walmart. Ustedes saben, Walmart es el mayor comprador a nivel internacional de todo tipo de productos, lo supera hoy en día Amazon, pero solía ser Walmart. Y estaba muy contento porque había podido entrar a Walmart en la Florida. Le hicieron el pedido. El señor respondió juicioso, se preparó para vender su producto, tuvo un problema en la distribución, no llegó el producto a tiempo, llegó en mal estado. Adicionalmente, el señor no contestaba los mensajes. La historia, para hacerla corta, perdió la oportunidad de poder vender no solo en Walmart, sino en otras cadenas grandes, porque entre ellos se conversan y pues el mensaje era que el señor no cumplía. Entonces, efectivamente no podemos dañar el mercado y tenemos que ser juiciosos en el proceso de exportación. Muchas personas dicen, es difícil. Yo tengo que decirle que yo no he exportado nunca en mi vida. He analizado, estudiado, presentado, vendido, todos los esfuerzos, he participado en negociaciones de acuerdos comerciales, pero no he vendido y no soy empresaria. Pero he acompañado a mucho empresario en ese proceso. Y lo que sí les puedo decir es que parte del éxito está en ese procedimiento juicioso de cumplir con lo que se comprometen versus aquellos que tratan de abarcar un mercado que no lo van a poder abarcar por no perder la oportunidad. Y tenemos una variedad de productos y la invitación es cómo logramos seguir fortaleciendo café y cacao, tilapia también, que ya ha abarcado en Estados Unidos un mercado importante, pero complementándolo con otras oportunidades que seguramente va a tener el Huila. La ventana de oportunidades de estos productos en Estados Unidos son 31 estados. Hoy hay en 31 estados de Estados Unidos producto colombiano vendiéndose. Poquita, mediana, en gran escala. En cada uno de esos estados la oportunidad para el Huila es tangible. Lo que se necesita es ese trabajo mancomunado y no me cansaré de repetírselos constantemente. También hay otras oportunidades y es con México, y esto es un tema donde la alcaldía y la gobernación pueden desarrollar un trabajo, una apuesta para lograr desde el Huila tener. No hay que inventar la rueda y yo trato de insistirle y a los jóvenes que están aquí de buscar cómo mejorar la rueda más que inventar la rueda, porque las oportunidades están abiertas. De lo que ya tenemos, ¿qué podemos exportar y cómo lo podemos exportar? ¿Cómo fortalecemos esos procesos de exportación? ¿Cómo le damos valor agregado cada vez más al café, al cacao, a la tilapia y a los otros productos que puedan ser producidos aquí en el Huila? Capacitación pertinente. No es suficiente la capacitación que tenemos hoy en día. Es necesario adaptarse y seguir en continua capacitación acorde a las necesidades de los mercados y las nuevas industrias. Desarrollo de ecosistemas y asociatividad. Es importante generar volumen y es importante generar escala.
facilitar procedimientos, promoción asertiva y certidumbre y seguridad jurídica, física y política. Definitivamente son las variables del éxito para lograrlo hacer. Viendo todas esas oportunidades, nosotros hemos venido trabajando con diferentes empresarios para poner sobre la mesa las bases de un pacto con las oportunidades para el crecimiento. Ustedes vieron los resultados del crecimiento en el día de ayer, que fueron del 0.7% al trimestre. Colombia, para poder lograr dar una respuesta a las necesidades del país, tiene que crecer a más del 7%. Y no lo estamos haciendo. Por eso, los queremos invitar a que hagan parte del pacto por el crecimiento, aprovechando las oportunidades, que permita ver todas esas oportunidades que les estaba mostrando, ponerlas en marcha y llegar a los mercados internacionales, como también al mercado nacional. ¿Qué busca este pacto por las oportunidades? Es un ecosistema entre empresarios para apoyarnos y no frenar, no parar. No podemos, desde el sector empresarial, frenar nuestros procesos productivos, porque a largo plazo quienes sufren somos todos nosotros. Entonces, parte del ejercicio es cómo los ayudamos a no frenar. Y por eso creamos el pacto con los empresarios. Es un pacto de empresarios con empresarios, donde ya se tiene, de hecho son 175, hoy amanecimos con 175 empresas suscritas al pacto, de las cuales un primer punto es aprovechamiento de las oportunidades. Hemos desarrollado 30 actividades para que cualquier empresa formal pueda participar de estas actividades. Pruebas de negocio, misiones comerciales, análisis, una cantidad, son 30, para que ustedes puedan hacer negocio. Adaptación, y es, como ustedes saben, para poder llegar al mercado de Estados Unidos y a otros mercados, tienen que adaptar los productos a esos mercados. ¿Qué estamos haciendo? Entre los mismos empresarios, generando procesos de buenas prácticas, recomendaciones, pero también análisis que ya tenemos desde la Cámara Colombo-Americana de qué se necesita para poder exportar aguacate a Estados Unidos. ¿Cuál es el procedimiento? Ven que le entregamos, le hacemos una mentoría y le ayudamos. Al mismo tiempo, está toda la parte de otros empresarios que han hecho ese proceso de exportación y les ayudan a decir, no se le olvide si quiere exportar aguacate que tiene que cumplir con esto. Mire que yo lo hice y me demoré más. ¿Cómo entre nosotros mismos nos ayudamos para poder adaptar los productos? ¿Cómo entre nosotros mismos generamos formaciones y mentorías para ayudar a los empresarios a ser exportadores? Tenemos una ruta exportadora que le va enseñando paso a paso qué es lo que toca hacer para poder exportar. Pero también empresarios que han cometido errores y que están dispuestos a acompañar y a generar ayuda a otros empresarios para lograrlo hacer. Hay 79 empresas inscritas. A nivel nacional tenemos 14 departamentos y son 21 sectores los que están inscritos. La idea es que esto se vuelva una bola de nieve virtuosa, que entre todos a través de esta plataforma podamos ayudar y podamos generar crecimiento. No parar es lo que queremos, porque definitivamente nosotros no podemos dejar que Colombia se apague. Y la base del crecimiento son los empresarios. Creación de empleo es otra de las variables importantes. Tenemos que seguir construyendo y seguir dándoles opciones a los jóvenes para que tengan oportunidades e ingresos sostenibles. Y lo que queremos es que cada vez más tengamos un espacio donde haya oportunidades, donde podamos capacitarlos, pero al mismo tiempo donde puedan tener las oportunidades para tener empleo. Y definitivamente todo en un marco de desarrollo sostenible. Tiene que estar en equilibrio lo social, lo económico y lo ambiental. No puede ser uno más que el otro. Y la idea es que podamos entre todos construir las buenas prácticas para que quien exporte, exporte y quien produzca, produzca de forma sostenible. ¿Cómo participar? Los invitamos a entrar a la página web, muy fácil, pactoporlasoportunidades.com. El paso a paso es, una vez se inscribe, se registra, hace la solicitud de que quiere ser partícipe en el pacto. Posteriormente va a recibir un correo electrónico que le va a pedir una información para tener un diagnóstico de la empresa. Una vez tenga ese diagnóstico, la empresa se hace una ruta de trabajo. Esa ruta de trabajo lo lleva a los eventos y a los temas que usted quiere participar. Si quiere adaptación, empezamos a mirar quién le puede ayudar con el proceso de adaptación para sus productos. Formación, alianza público-privada,
Y pues al final lo que queremos es que todos podamos construir a través de generación de valor agregado entre nosotros un crecimiento sostenible para el país. Y eso es todo. Muchas gracias.